Mi nombre es Victoria Capa y hacemos juntos una lección más de este entrenamiento mental llamado Un Curso de Milagros. Hoy con la ejercitación número 256. Pero no importa si recién es hoy tu primer día dentro de Un Curso de Milagros. ¿Sabes por qué? Porque si ves mi video introductorio, que acá te dejo, entonces vas a saber que aunque empieces hoy y alguien hoy te haya recomendado comenzar con un curso de milagros, no es necesario que empieces por la primera. Espera, seguime, hacé esta hoy, que seguro te es muy útil. ¿Cómo es la ejercitación de hoy? La ejercitación de hoy consiste en repetir a cada hora en punto: Dios es mi único objetivo hoy. Dios es mi único objetivo hoy. También la ejercitación de hoy consiste en ver este link que te dejo acá en mi canal de YouTube, obviamente, y acá linkeado, que se trata del tema especial que es el perdón. Mirá lo que nos dice esta lección. La única manera de llegar a Dios aquí es mediante el perdón. ¿Lo sabías? ¿Te lo imaginabas? ¿Querías llegar a Dios? La única manera de llegar a Dios aquí es mediante el perdón. No hay otra manera. Si la mente no le hubiese concedido tanto valor al pecado, ¿qué necesidad habría habido de encontrar el camino que conduce a donde ya te encuentras? ¿Quién tendría aún incertidumbre? ¿Quién podría estar inseguro de lo que es? ¿Y quién podría seguir durmiendo entre espesas nubes de duda con respecto a la santidad de aquel que Dios creó libre de pecado? Aquí solo podemos soñar. Pero podemos soñar que hemos perdonado a aquel a quien todo pecado le sigue siendo imposible. Y esto me lo voy a anotar para las más de 1001 personas que me preguntan qué hacemos acá. ¿Qué podemos hacer acá? Mirá. Podés seguir sufriendo, o tal vez, si querés, podés soñar que has perdonado a aquel en quien todo pecado sigue siendo imposible. Y esto es lo que elegimos soñar hoy. Dios es nuestro objetivo, y Él, perdón, y el perdón, el medio por el que nuestras mentes por fin regresan a Él. Entonces recordá, a cada hora del día de hoy vas a repetir: Dios es mi único objetivo hoy. Y si querés, le agregás esta breve oración preciosa. Y así es, Padre nuestro, como queremos llegar a ti por el camino que tú has señalado. No tenemos otro objetivo que oír tu voz y hallar el camino que tu sagrada palabra nos ha señalado. Recordá compartir este video, darle like, dejarme algún comentario y suscribirte a mi canal si aún no te suscribiste. Dale a la campanita porque así vas a recibir todas las novedades. Que tengas un fantástico, bendecido y perdonado día. Te mando un beso.